¿Tú qué crees? Pero claro, claro que sí. Y se lo dije en su cara ayer en el en vivo. Nosotros como de que, no, no por mala onda, pero bueno, tú quisiste jugar así. Bueno, ahora que nosotros tenemos los números y el poder, pues te vamos a jugar igual para que veas cómo se sienten. ¡Ay, qué bueno que no somos vengativos, amiguitos! Sí, para seguir con las buenas noticias, cada vez está más cerca de abrir el supermercado más divertido de la televisión. Antes Almacenes Patito, ahora Almacenes Rayito. Así que gracias a la serie ¿Tú crees? Y justo aquí, para contarnos más detalles, nos visita una de sus estrellas, Lalo Palacios. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, emocionado por esta segunda temporada y feliz de venir a platicar con ustedes que son mujeres talentosas y bellísimas. Gracias. Oye, oye, ¿qué sorpresas vienen en esta segunda temporada? Wow, vienen muchos enredos, mucha diversión. Como bien se acuerdan, la primera temporada nos clausuraron por temas administrativos. Ajá. Entonces, en esta temporada, creo que la inteligencia o la falta de inteligencia de todos los personajes va a hacer que logremos reabrir Almacenes con un cambio de estrategia para que ya no se llame Patito, sino Rayito. Nos llega una competencia que nos va a hacer ver la suerte, pero chance también logramos superarla. Llegan amores, personajes invitados. Está muy buena esta segunda temporada. Exacto, y hablando de amores, se dice, se presume, se comenta que por ahí Matías, a alguien le va a mover el tapete. Me mueven el tapete, sí. Bueno, a Matías le mueven el tapete. Y también llega una tercera persona ahí en discordia, que no voy a decir el nombre de la actriz, porque quiero que lo vean, pero es una gran actriz. Y tendrá Matías que descubrir si lo que quiere esa chava es a él o a Almacenes. O sea, dos mujeres se van a pelear tus carnes. Pues o mira, los almacenes. O los almacenes. Porque a lo mejor van tras eso. Exacto. Oye, Lalo, ¿y a ti qué sensación te deja hacer comedia? La magia que es hacer comedia. Wow, fíjate que me deja una sensación de aprendizaje. Verme al lado de todos estos actores es maravilloso, pero además deja una sensación de, en medio de este caos que estamos viviendo en la vida, ¿no? En todos estos temas que hay, finalmente aportar un granito de arena y sacar una sonrisa un domingo a las 8 de la noche, donde ya terminó una semana y vas a empezar otra, empezarlo con buena vibra, eso es lo más gratificante que da la comedia. Es que sí, las sonrisas y las carcajadas no son poca cosa. No son poca cosa. Tienes toda la razón. Y a ver, supongamos que en esta renovación están con recursos humanos para su recontratación, ¿verdad? Así que te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si cubres el perfil. Es que queremos estar seguros. Yo estoy listo. A ver, Lalo, dime qué te hace feliz de trabajar un domingo a las 8 de la noche. O sea, y quiero que me contraten, ¿no? Porque sí. ¿Tienes feliz de trabajar un domingo a la noche? Ajá, a ver. Sí, quiero que me contraten. No, pues que al cliente hay que atenderlo a la hora que necesite y al cliente lo que pida. Ah, pues al cliente lo domingo que pida. Domingo a las 8 yo estoy ahí. A la hora que sea. Lo que gustes. Oye, y hablando de clienta, una te dice que la salchicha está caducada. ¿Cómo resuelves esta situación? Qué bueno que cambie de pareja, ¿no? Porque si hay ya no hay que... No, que vaya a Almacenes Rayito y ahí tenemos variedad de salchichas. Exactamente. Salchí, carne, poli, pescadería. Oye, y si tuvieras la oportunidad de escoger tu nombre, que no fuera Eduardo, ¿qué nombre te hubieras puesto? Ah, mira, qué buena pregunta. Creo que me gusta mucho el nombre de José María. ¿En Fíjate, serio? Me gusta mucho el Chema, me gusta mucho cómo suena. Oye, Lalo, ¿cómo le dices a un cliente que no hay comida para gatos con sabor a ratón? Pues le digo que hay comida de ratón que sabe a ratón para gatos. Que no le gusta. No, pues que hay comida para gatos sabor vainilla, sabor ¡corta! ¡No! ¡Whisky! ¿Sabes qué? Mejor recuérdanos la cita que tenemos contigo y con este tremendo elenco. A ver. Los invito a que no se pierdan el estreno de la nueva temporada este domingo 5 de noviembre a las 8 de la noche. Vengan a reírse con nosotros, compártanlo con su familia y vamos a pasarla bien. Lalo, muchas gracias por visitar Cuéntamelo Ya. Felicidades, que sigan los éxitos para ti. Ya vieron, estamos a unos días de Halloween. Para lucir el mejor disfraz nos visita un amigo de la casa que como queremos, Pierangelo, que nos traes, amigo, sugerencias que están de moda para estos días. Y claro que sí. ¿Qué tal te parece, Diego? No, te ves guapísimo, Homero. Mira, nada más, ya empezó nuestro desfile. Mira, tenemos a... Pásate para acá si quieres. Tenemos aquí a... Sí. Mira, un Pericles y a Merlina. ¡Ay, chiquitines! ¿No? Porque es para toda la familia, mira, para que puedan disfrutar de un bonito
Halloween familiar. Se ven muy seriecitos porque no estaban así hace rato. Se ven muy guapos. ¡Ay, la vuelta a su hermanita! Bien. Muy bien, me encanta. Y por si a algunos niños no les gusta maquillarse, ¿está bien? Está bien, pero que sí se vista, que sea divertido y que se diviertan con el maquillaje. ¿A ti te gusta, Julia? ¿Sí? ¿Te gusta disfrazarte? Padrísimo, ¿verdad? Y ahí viene. ¡Ay, mira! Morticia. Y para toda la familia, mira, viene con su arañita. ¡Ay, ay, ay, la araña! Mira qué bonita araña. Está precioso. Y así se puede disfrazar toda la familia. ¿No? Que vaya el niño, la niña, el bebé. Fíjate nada más. La araña es una joya. Está precioso ese disfraz. Es un disfrazito ahí bueno, ahí tenemos la casita de disfraces. Sí. ¿No? Y nos dan. Y ahí puede elegir las familias cuando van. Nos vamos a ir de esta familia. De esta familia. O también tenemos parejas. Mira, qué bonita familia. Un aplauso. Qué bonita familia. Claro, mira nada más. La araña. Ahora vienen unos locos, ¿verdad? Que tenemos ahí a Beetlejuice, ¿no? Mira nada más. Sí, él sí está igual de loco. Véngase, Berlina. Aquí está Pericles, muy bien. Y su pareja. Este es un disfraz perfecto para la pareja. Ah, entonces, me gusta. De cualquier pareja, puedes que sea para mujer, para hombre, y entonces vas de pareja. Vas de pareja, ¿no? Y si no es tu pareja y vas con un cuate, vas así. ¿Por qué no? Me encanta la idea, mira. O dos amigos que dicen, oye, ¿por qué no vamos de, las chicas superpoderosas? A ver, ¿qué otra cosa traes? Ah, ya vi uno que quizá me lo ponga yo. Mira, ese es una, sensual. Una gatubelón. Una gatubela. Una gatubela, mira nada más. ¿No? ¿Viste? ¿Qué tal? ¡Ay! Está padrísimo. Está padrísimo y está moderno. También si las chavas van a una fiesta y no quieren ir tan disfrazadas. Y que se vean sexys. Se ven súper sexys. Tú sabes que hay de todo. Hay de todo en esta viña del señor. Muy bien. Tenemos más. Y tenemos, por ejemplo, una Cleopatra. Por ejemplo, si quieres algo de moda, algo de historia, ¿no? Puedes ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Julio César, Cleopatra. O puede ser de un romano. Oye, pero... O puede ser de un... Pues de lo que se te ocurra. Pero lo que aparte me gusta es que en estos tiempos pues se vale jugar porque volvemos a ser todos niños disfrazándonos y maquillándonos. ¿Estás de acuerdo? El chiste es que sea una experiencia divertida. Así es. ¿No? Ahora que oye, que no te gusta, que no sé, puedes ir de Adán. No. Con una hojita aquí, listo. Ese no me gustó mucho. O, de Eva. No, ese no. Estos están más padres. Mire, acérquense para acá. ¿Falta alguien más? No, ya estamos todos. Vamos a pasar todos para adelante para que vean esta hermosura que nos trajo nuestro querido amigo Pierangelo. Gracias a todos y cada uno. Y tomen a la arañita, por favor, para que vean qué belleza. Aquí están recomendaciones para este día, para los pequeñines y para toda la familia. Gracias, Pierangelo, como siempre, ya sabes que te queremos mucho, amigo. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionada porque este jueves nos visita un huésped del Hotel VIP que se ha destacado por ser fuerte dentro de la competencia. Le damos la bienvenida a Irwin, o sea, a Piwi. ¡Bienvenido, Irwin! Por supuesto, siempre dio. Y vamos a recordar lo que pasó el día de ayer porque Ligia soltó en llanto tras pensar que todos se irían contra ella para botarla de la competencia. Después de todo lo que he hecho, me van a sacar por una situación neta que está súper feo eso. Sí. Ya también, ya. Si es así, pues ya no voy a... Y no me merezco irme por una votación y por un resentimiento, que al final ellos han hecho lo mismo que yo hice desde un principio. Toda la temporada, y sí se merece. Así que totalmente estoy de acuerdo. Le dije ahorita a Silverio, lo bueno es que yo me escapé antes, nomás si quieren, nomás les voy a recordar, antes de que salga yo, primero sale esa perra. Yo. Te lo tengo que preguntar, ¿tú crees que Ligia manipuló a todos para llegar a ser finalista? ¿Tú qué crees? Pero claro que sí, y se lo dije en su cara ayer en el en vivo. Yo en el principio fui muy analítico, no formaba parte del equipo de nadie y simplemente quería analizar porque yo nunca había estado en ese tipo de competencia, ¿me entiendes? Donde se armaban los grupos y así, entonces yo analizaba y desde un inicio yo no era el tipo de que escuchaba, o sea, y iba y llevaba y traía información, no me gusta ser así en la vida en general. Chismoso, sí, nada más escuchaba para saber quién es quién. Claro. Y yo desde un inicio me di cuenta que ella era la que realmente movía todos los hilos en la mafia y veía cómo manipulaba a todos. Una vez me le habló peísimo a Manola
porque no hizo lo que ella quería que no la hiciera, ¿me entiendes? Entonces, claro que sí, y ahora está viviendo, pues... Una sopa de su propio chocolate. Sí, una sopa de su propio chocolate. Así es, o sea, su propia medicina, y nosotros como de que... No, no por mala onda, pero bueno, tú quisiste jugar así. Bueno, ahora que nosotros tenemos los números y el poder, pues te vamos a jugar igual para que veas cómo se sienten. ¡Ay, qué bueno que no somos vengativos, amiguitos! Oigan, y Lupita no se quedó callada y contó que Yahweh planeó una estrategia para sacarte a ti, Piwi, sí, del hotel. Sí, yo sé. Checa yo sé. Resulta que el otro ya tomó el agua de calzón. Y me dijo... Mañana hay que pensar en salvarla a ella y el show está en tus manos. ¿Y yo qué show? Pues sí, que digas mitad y mitad, que voten por Piwi y entonces que Silverio decida. No, y vi, yo nunca digo, porque nosotros no nos damos cuenta de ciertas cosas. Sí. El Yahweh y el Silverio se le pusieron al tú por tú a la Tefi porque querían votarme a mí. ¿Qué te pareció esa estrategia? Pues digo, no los culpo porque yo haría lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Analizando bien a bien los desafíos, porque ya ese punto del juego es sacar a los que son más rápidos, a los que son pues mejor en el desafío. Entonces, digo, en los desafíos hubieron ciertas personas que se destacaban un poquito más en los ¿cómo se llamaban? En los juegos en general. Entonces, yo en el principio no era tan bueno, honestamente. No seas mentiroso, siempre fuiste una bala, Piwi. No, siempre me atoraban los rompecabezas. Pero poco a poco fui creciendo y madurando con los juegos y todo. Y pues ya al final, digo, no se pierdan lo de hoy, porque hoy sí le voy a dar con todo. ¡Ay! Y van a ver, pues, el potencial de la fiesta. Fíjate que Tefi Valenzuela te salvó, Piwi, y te dio tu boleto para estar rumbo a la gran final del hotel. Así es. Y le agradezco. Voy a salvar a esta persona porque yo le dije que confía en mí. Y no pienso defraudarlo, así que voy a salvar a Piwi. Simplemente que te agradezco por todo, por nuestras pláticas, por creer en mí. Te lo agradezco de corazón. Piwi ha dado un paso hacia la gran final y todo se lo debe al amor. ¡Ah! Yo también te hubiera salvado a mí. ¿Qué eso te dio la prima? A ver, dime la verdad, ¿crees que se salvó por estrategia o por su corazoncito? Pues yo creo que un poco por ambas, ¿me entiendes? Porque si me salva a mí, pues también soy alguien que suma en los números para nuestro equipo. Claro. Estrategias. Ahorita rumbo a la final, todos van a querer salvar su pellejo. ¿Sí o no? Ya, claro. ¿Sí o no? Y también una realidad es que, pues... Obviamente, Ligia utilizaba el tener parejita para moverse, cuidarse. Tú muy bien, sí, y se la dije ayer. Que te critiquen todo lo que tú quieras, pero nunca llegaste más que a una H. Sí. Y eso que en los juegos en el principio tampoco no era tan buena, pero se escudaba con tener una... Pero ahí está, aunque sean peras o manzanas, ella está en la final. Que le digan lo que quieran, se lo dije ayer, que te digan lo que quieran, pero tú jugaste un juego muy inteligente. Así es. Oigan, ya lo dijo Piwi y yo se lo recuerdo, no se pierdan el Hotel VIP por única ocasión hoy a las 10:45 de la noche por el Canal 5. Piwi, te queremos mucho y ya veremos qué pasa hoy. No se lo pierdan, 10:45 hoy, esta noche. Irving, eres el mejor compañero que la vida le puede dar a uno en un reality. Te quiero, Piwi.